Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos los que nos están viendo en esta tercera mesa de Armarios Abiertos, en la tercera edición, perdón, de Armarios Abiertos. Soy Eva Bañuelos, soy la directora del Centro Cultural de España en Guatemala, soy hoy la encargada, en nombre de todos mis compañeros de la Red de Centros de la Cooperación Española, de dar un poco la bienvenida a esta mesa y ofrecer un poquito del contexto en el que se produce. Ahora mismo estamos en vivo a través de las páginas de Facebook de esta red de centros que estamos presentes en las principales capitales de América Latina y un poco representando esa diversidad y a partir también de estas diferentes realidades en las que trabajamos, viene este proyecto, Armarios Abiertos en su tercera edición. Habla y reafirma el compromiso de la cooperación española con hacer una reflexión aterrizada, localizada, ¿no? De las diferentes problemáticas, retos y pensamientos, deseos, que es un poco el tema de la mesa de hoy, de la comunidad LGBTIQ+, en América Latina y en España. Antes de pasarle la palabra a los curadores de este ciclo, Pablo Martínez y Cefa Vila, si quiero aprovechar este momentito aquí en directo para agradecer a todos los que y todas y todos los que están detrás haciendo esto posible, a Clara, a Carlitos, a Paula, a Florencia, a David y bueno, a todos esos manitas y deditos y trabajos no visibles para que esta mesa esté pasando y se va a quedar registrada junto con el resto de mesas que ya han sucedido y el resto de la programación que os invitamos a consultar en nuestras páginas web. Así que yo no me quiero extender más porque creo que lo interesante está ahora por venir con la conversación y los invitados. Así que Pablo, muchísimas gracias por estar ahí otra vez más moderando esta conversación. Hola, pues muchísimas gracias, Eva, por darme paso. Estamos a la espera de que llegue Cefa, viene de clase, aparecerá en cualquier momento. Y pues estamos muy contentos, y me sumo primero a los agradecimientos de Eva, de todo el equipo de los centros culturales de España, especialmente a Clara y a David, ¿no? Y a todas las personas que hacen posible cada una de las sesiones, ¿no? Cuando a nosotros nos invitaron a hacer esta tercera edición de Armarios Abiertos, nos parecía que era como un momento interesante o importante el que estábamos viviendo para pensar cuáles eran los desafíos de esta década, ¿no? De la década de los 2020. Una década que considerábamos, tanto Cefa y yo, que podríamos pensar que había iniciado atropellada, ¿no? Había iniciado atropellada por una pandemia y por el control biopolítico sobre los cuerpos que se estaba imponiendo en distintos lugares sobre las personas de la disidencia sexual o los sujetos disidentes sexuales, y nos parecía importante o interesante abordar en las distintas sesiones tanto, por un lado, las crisis que nos parecían acuciantes del que estamos viviendo el colectivo de disidentes sexuales o LGTBIQ+, ¿no? Y por otra parte, afrontar todas estas crisis desde un lugar de la esperanza o desde un lugar que pudiese arrojar algo de luz, como siempre hacemos los sujetos queer, ¿no? O las sujetos queer sobre las distintas crisis y para inventar o pensar formas de resistencia, de oposición, pero también de construcción de nuevos mundos por venir, ¿no? Algo que nos parecía que era interesante en este ciclo expandido en el tiempo. Entonces, antes de lo que es por eso que decidimos dar como nombre al ciclo general o a esta tercera edición, un temblor, una grieta, un desvío, la potencia de lo queer ante un sistema en crisis permanente, ¿no? Pensando esta idea de lo queer que plantea José Esteban Muñoz como algo que siempre está por venir, ¿no? O que está sustentado en un principio de la esperanza que está siempre por venir, ¿no? Que nunca acaba de estar aquí lo queer, ¿no? Sino que está en un proceso de redefinición continua y que no está sustentado en normas o en espacios fijos, ¿no? Para la mesa de hoy, en la tercera sesión, y os recomiendo a todas aquellas que nos estéis siguiendo hoy que podéis revisitar, como bien decía Eva, las sesiones anteriores, las que hemos tenido en anteriores, las dos sesiones
sesiones anteriores en las que abordamos cuestiones de violencia del Estado, ¿no? Cuando el Estado o los estados en distintos contextos, más que proteger a los sujetos indefensos o a los sujetos que son atacados por la violencia heteronormativa, ¿no? Son, los estados son justamente los primeros agentes o principales agentes de control biopolítico y de censura. La segunda sesión pensamos o abordamos la cuestión del sexilio o las, bueno, que era una continuación de la primera. Y en esta tercera sesión nos parecía interesante o nos parecía muy importante hablar directamente de sexo, ¿no? De políticas sexuales, de revueltas de los cuerpos, ¿no? Y también de cuestiones relacionadas con el sexo y el deseo, ¿no? Y decidimos llamarla de una forma jocosa, ¿no? O de una forma muy directa, en mi cama entra quien yo quiera, ¿no? De alguna manera, bueno, para que los estados no sigan metiéndose, o ya no solamente los estados, sino las sociedades o algún tipo de sociedades o algún tipo de violencias que se ejercen sobre a quienes nos metemos en la cama. Y digo quienes en plural porque, bueno, también dentro de la potencia del queer no está solamente meterse en la cama con uno o con una, ¿no? Sino que puede haber como exploraciones que cuestionen o que desafíen las lógicas normativas del sistema sexo-reproductivo, ¿no? Sobre el que bueno, se sustentan todas nuestras sociedades. Para ello tenemos hoy cuatro invitadas que nos interesaba, nos apetecía muchísimo tener, además de distintos contextos, aunque dos vienen de Ecuador o son de origen ecuatoriano, una está en Madrid, ¿no? Y la otra está desde Ecuador y también desde Argentina y Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es la primera vez que tenemos a alguien desde Guinea en el ciclo, ¿no? En este ciclo de cuatro sesiones. Y voy a empezar presentándolas para después lanzarnos la primera pregunta, ¿no? Y creo que ya llega, vamos a dar la bienvenida a Fefa, que se conecta, pero a la vez que Fefa, voy a pasar a las presentaciones, ¿no? La primera de todas, o el primero de todas, es Gonzalo Abaga Micue, ¿no? Que es un escritor y activista por los derechos LGTBIQIA+, y es autor de textos como Las ratas también se enamoran, ¿no? Una obra novedosa en la literatura guineo-ecuatoriana, ¿no? Un texto que ante todo explora la lucha humana por la libertad en Guinea Ecuatorial, ¿no? A través de Minerva, el autor nos sumerge en el mundo del colectivo más oprimido y marginado de Guinea Ecuatorial, ¿no? Minerva es un personaje de ficción que representa la vida de muchas personas que luchan por mantener su vida y su personalidad en una sociedad llena de prejuicios, creencias y valores, o lo que es entendido valores, por una hegemonía cultural, ¿no? Que ven a dicho colectivo como personas endemoniadas, ¿no? A más, la novela explora con detalle el sistema social machista y la explotación y materialización u objetualización de las mujeres, ¿no? En toda la producción del sistema heteropatriarcal y capitalista, ¿no? También nos acompaña en esta sesión la Pacha Queer, ¿no? Que es un colectivo, una colectiva ecuatoriana. Con nosotros está la Mota. Y os voy a pasar a leer un fragmento de la biografía, porque es la biografía completa la tenéis colgada en internet, pero un fragmento de la biografía del grupo, ¿no? Que me parecía especialmente interesante, ¿no? Os voy a leer dos fragmentos, ¿no? Por una parte dice que la Pacha Queer surgió sin ningún plan, ¿no? Que a mí me parecía casi lo más queer que se puede hacer, ¿no? Vivir sin plan, ¿no? O surgir sin plan, ¿no? De forma espontánea. No buscaban instalarse ni en los espacios de los activismos, ni en los anarquismos, ni de los feminismos, ni de las disidencias sexuales. Solo querían tener un espacio para no ser jodidas, sin la violencia excluyente de las maricoteras y sin los márgenes heterosexuales de la academia, la familia, lo laboral y los circuitos artísticos. Así que montaron su propia fiesta como apuesta política de enunciación y de desencuentros.
Está el fragmento que es corto, os invito a que leáis toda su biografía. Me parece que habla también muy bien del espíritu que mencionaba antes de estas sesiones, ¿no? Por una parte, responder o contestar a las crisis del colectivo por las que estamos atravesando, pero también organizar nuestras propias fiestas, ¿no? O pensar como otras alternativas u otras fiestas que nos montamos nosotras mismas para pasarlo bien y generar otros encuentros, ¿no? Y, me gustaría continuar con Ninfa, ¿no? Para continuar ahí por Ecuador, ¿no? Aunque Ninfa vive o reside actualmente en Madrid, ¿no? Es una migrante transfeminista que está aquí en Madrid desde su país originario, que es Ecuador, ¿no? Ella es trabajadora sexual y además es activista, ¿no? Del colectivo Afemtrans, ¿no? Y es feminista de los derechos laborales, sociales y civiles en general de las prostitutas y las personas migrantes en España, y no solo en España, en la Unión Europea, ¿no? Y esto conecta con cuestiones de las que hablaba antes, de la construcción de la España fortaleza y la Unión Europea fortaleza, ¿no? Y cómo, por una parte, los estados, pero también las políticas de exilio o de migración son totalmente racistas, pero también homófobas, ¿no? Y transfobas, ¿no? Ninfa lleva 20 años ejerciendo la prostitución, ¿no? Y denuncia claramente algo que está a la orden del día, ¿no? Cómo el Estado no le garantiza otras alternativas laborales y tampoco protege sus derechos, ¿no? Ninfa, como se hace llamar en las calles del polígono Marconi, que está en Villaverde, lleva más de 15 años ejerciendo la prostitución, desde que abandonó su país natal, Ecuador, en busca de un trabajo en España. Y esto, bueno, entra en relación con todas estas violencias de la ley de extranjería, del régimen de trabajo en el Estado español, ¿no? A día de hoy, Ninfa pertenece, como decía, al colectivo Afemtrans, ¿no? Que es esta asociación feminista de trabajadoras sexuales y que nace como respuesta a la ley Mordaza que se estaba implantando en el polígono Marconi, ¿no? La ley Mordaza, para quien no lo sepa, es una ley que se aprueba en el Estado español en 2016 por el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Y allí, bueno, y que tiene, o se extiende también, y tiene las mangas muy largas, ¿no? Y llega a cuestiones como la prostitución. Y por último, aunque no por eso de menor importancia, ¿no? Porque estamos muy contentos de que esté con nosotras hoy también, esta vez desde Nueva York. Yo no tuve, ha estado recientemente en Madrid y creo que parte de su experiencia de Madrid hoy se va a colar en la conversación. Está Natacha Goliakovsky, ¿no? Que es una artista emisora argentina que desarrolla parte de su obra en el campo de la performance, ¿no? Y la performance política biohardcore, ¿no? Con el uso de distintos medios como la fotografía, el vídeo o la instalación. Su propuesta interpela la mirada del espectador en torno a la reflexión de la soberanía y la autonomía del cuerpo, la identidad y la autopercepción. Probablemente de todo esto, ¿no? Y de toda su experiencia nos va a poder hablar a continuación. Y después de saludar a todas, no quiero tampoco dejar la última a Cefa, que acaba de llegar, ¿no? Que viene de dar clase. Bienvenida, Cefa, a la sesión. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Perdonad el retraso, he venido corriendo, atravesando Madrid y bueno, he llegado un pelín tarde, pero aquí estoy viéndoos a todos tan guapes en todos los lados. Estáis muy divinas. Entonces, como para ya introducirnos un poco más en el tema que nos convoca hoy, ¿no? Que tiene que ver que en mi cama o en nuestras camas, ¿no? Porque no solo en la mía, ¿no? Entra quienes nosotras queramos, ¿no? Nos parecía, cuando planteamos esta sesión, como os decía antes, nos parecía que hablar de la sexualidad y el sexo era algo importante por dos cuestiones fundamentales. Por una parte, por la oleada de conservadurismo que está atravesando el planeta, ¿no? Y que vemos cada día el auge. Anteayer, esto lo he dicho más veces en estas sesiones, lo bueno de tener este ciclo expandido, quizá lo malo, ¿no? Es que podemos ir introduciendo cuestiones de actualidad que muestran las violencias en relación a nuestro colectivo, ¿no? Recientemente en Italia ha ganado las elecciones la extrema derecha, ¿no? Y su primer discurso es hablar de lo que es natural o no es natural, ¿no? Como si, como si la familia monoparental heteronormativa fuese algo que la naturaleza hubiese
pensado, ¿no? Creado. Entonces, por una parte, nos parecía interesante abordar el tema del sexo como una reacción a esto, pero había otra cuestión de calado mucho más importante o mucho más sustancial que nos parecía también interesante hablar. Es como conceptos tan propios del colectivo o de las prácticas y teorías queer, como la libertad y el placer o el deseo, habían sido cooptados por la maquinaria neoliberal, de tal manera que ya no podemos hablar de libertad o de placer sin que estén atravesados por la cultura o por las prácticas neoliberales, ¿no? De consumo de cuerpos y de consumo de prácticas, ¿no? Entonces, estos eran los dos ejes que nos interesaba como hoy o como que nos parecía inspiradores para abrir los debates, ¿no? Y nos parecía o nos parece importante, a ver qué os parece para abrir el debate, comenzar como con una cuestión, ¿no? ¿Cómo en este contexto, ¿no? de cierre y más allá de la crítica queer al sistema heteronormativo y al capitalismo en sus específicas y brutales interrelaciones sobre determinados cuerpos y vidas, nos gustaría iniciar el debate de hoy preguntándoos desde vuestras experiencias y distintas posiciones y contextos si hoy podemos seguir hablando o es necesario o es una de las luchas que tenemos que abanderar seguir hablando de emancipación, de libertad sexual o de derecho al propio cuerpo, ¿no? Y como imaginamos que la respuesta probablemente sea así, ¿no? Es pensar en qué términos, ¿no? Y desde qué posiciones, ¿no? Para responder a los elementos más opresivos, ¿no? Entonces hay algo que nos parecía también fundamental, es plantearnos cómo salir de la trampa de la normalización que lo homonormativo y lo gay blanco occidental está incorporando al sistema capital colonial global, ¿no? Y que ha extendido ante las políticas de disidencia sexual más radical, ¿no? Ante estas políticas de disidencia sexuales más radicales. Yo no sé, Gonzalo, si podemos empezar por ti y desde tu experiencia nos puedes hablar de qué tipo de luchas estáis sosteniendo en este momento en Guinea que puedan tener relación con, bueno, con estas reivindicaciones, ¿no? En relación a la emancipación y a la libertad sexual. Gracias. La verdad, ha sido una brillante presentación, ¿no? De vuestra parte. En cuanto al trabajo que hacemos, el colectivo, ¿no? La asociación, el colectivo se llama Somos Parte del Mundo. Es un colectivo de las personas LGTBI, un colectivo que defiende los derechos de las personas LGTBI en Guinea Ecuatorial, el único colectivo, porque la situación a nivel interno en el país es complicado. Y se ve a las personas con disidencia sexual como unos enfermos. O sea, en este contexto estamos trabajando y hay mucha represión y mucha inseguridad, ¿no? El colectivo prácticamente no está legalizado porque el gobierno no lo quiere hacer y porque dice que atenta contra las costumbres y a la familia. De hecho, hasta ahora, desde el 2016 hasta la actualidad, no ha sido legalizado. No ha habido mejoría en cuanto a la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Nada ha cambiado. Aún sigue habiendo ese sistema de conversión porque se piensa que es una enfermedad. O sea, hay un protocolo para hacer una conversión. Y explicar en cuanto a este primer punto sobre los queers en Guinea, decir los queers nadie te entendería porque hay falta de información y de formación en cuanto a la diversidad sexoafectiva. Hay mucha falta de información y a nivel social lo que la gente, ¿no? Tiene más mentalizado es la transexualidad, que muchas veces transgénero, ¿no? También que se relaciona solo con la homosexualidad, porque hay gente, hay personas que físicamente no muestran, ¿no? Que son personas LGTBI, pero saben ir desapercibido, ellos no sufren violencia, no se les agrede en la calle, pueden pasar de esta manera, pero hay cierta gente que fácilmente son visibles, que aunque quisieran ocultarse, no pueden hacerlo. Y son los que sufren violencia, sea física, psicológicamente, de manera directa.
Sí, es necesario que se siga hablando de la libertad sexual, de la emancipación, sobre todo en el contexto africano y especificando en África Central. Es necesario, son sitios que en ocasiones se olvidan. De hecho, hay mucha gente que no tiene información porque son lugares de difícil información. Porque mostrar la realidad de lo que sucede en África Central, especificando en Guinea Ecuatorial, es complicado. La información está restringida y los derechos están restringidos, no solamente para la comunidad LGTBI, sino para toda la población. O sea, la situación es muy complicada y es necesario, ¿no?, a nivel interno, a nivel del continente, hablar de esta emancipación, porque hay mucha gente que no conoce que tiene esos derechos, que puede exigirlo. De hecho, es complicado. Tal como el tema, yo cuando he visto el tema por el correo, también he tenido esa duda, porque hablar de los queers en Guinea netamente, ¿no?, es complicado. Es complicado porque dentro de la comunidad LGTBI hay mucha gente que no tiene información, al igual que la población. La situación en cuanto a hablar sobre mi cuerpo y mi espacio y las personas LGTBI está interrelacionado con la cultura, porque culturalmente no se entiende que tú tienes este derecho de poder decidir con quién estar, porque no eres tú quien elige con quién debes estar toda la vida, sino la familia es la que lo hace. O sea, las culturas son más diferentes, porque aquí hay mucha homofobia cultural e institucional también, que va arraigando y dificulta la vida de las personas LGTBI a nivel interno. Y esto es diario. Y básicamente dentro de las asociaciones, el trabajo que hacemos de dar información, de formar, de proteger los derechos de las personas LGTBI, de visibilizar los problemas, porque también es otra cuestión. Es difícil visibilizar algo que sucede, ¿no?, en nuestro contexto africano, porque los gobiernos, o sea, esos, no permiten que la información llegue más allá. Todo está restringido, todo está atrapado. Y es complicado trabajar en este contexto. Y tocando un poco el aspecto de la normalización de lo homonormativo, ¿no? Eso es frecuente, porque si ya es complicado ser un gay negro, o sea, la situación se agrava, porque cada vez que intentas romper un bloque o romper unos ciertos estereotipos, se crean otros. Por ejemplo, yo soy una persona homosexual, pero soy negro. Está el estigma de ser homosexual, está el estigma de ser un negro, que se encuentra ahí la cuestión racial, ¿no? O sea, cada vez hay dificultad, y esto lo encontramos muchas veces, porque aunque dentro de la comunidad, hablando de manera general, hay mucha discriminación, hay mucha esa racionalización de no eres negro, no se puede hacer. De hecho, la misma gente homosexual, no, a nivel general, vuelve a crear dificultades de disfrute de derechos, porque encuentras que la población occidental homosexual vuelve a discriminar a la población homosexual negra. O sea, siempre, cada vez que intentas romper, ¿no?, un tabú o algo que dificulta la vida, encuentras otra barrera, e incluso dentro del colectivo. O sea, también es un tema que yo creo que se debe hablar también, que es amplio, porque dificulta, ¿no?, muchas veces la libertad, y es necesario que la gente vaya tomando conciencia sobre esos aspectos, porque no se entiende que tú exiges un derecho y privas de derecho a otras minorías, ¿no? O sea, y es esto, y son cuestiones que hay que tratar para visibilizar e intentar solucionar, ¿no? Y las políticas, vale, a nivel interno, porque yo conozco el contexto de África Central, de Guinea, no puedo hablar tanto de España y tal, sí que veo los informativos y tal, pero en el contexto, la situación política es complicada, porque los gobiernos son totalitarios. Y no hay esta facilidad de poder disfrutar de los derechos.
y el concepto de ser una persona LGTBI a nivel político, a nivel cultural, es un concepto atroz, de enfermo, y hay que hacer todo lo posible para y reinsertar, por así decirlo. De hecho, en Guinea, en 2019, se hizo un anteproyecto de ley regulador de la homosexualidad y de la prostitución que venía a penalizarla, porque se decía que atentaba contra la vida de la familia o contra la estructura familiar, va contra la norma social, rompe con los esquemas tabúes y culturales, o sea, culturales, ¿no? Y en mi país, Guinea Ecuatorial, no se entiende que un negro sea homosexual o que sea una persona bisexual o que sea asexual. No se entiende. Y ese tema es exclusivamente familiar porque la familia es la que lo trata. Oye, no quiero prolongar y terminar de coger todo el tiempo. Voy a ceder la palabra. Vale, gracias Gonzalo. Luego podemos seguir tirando de temas que has planteado. Muchísimas gracias. Sí, hay cuestiones muy interesantes que después abordaremos, ¿no? O seguiremos abordando en este debate, ¿no? En relación al privilegio de ocultar, ¿no? La pluma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Como eso denota algunos privilegios, ¿no? O estas cuestiones también relacionadas a distintas prácticas sexuales dentro del colectivo que son entendidas o que son juzgadas, ¿no? Por no entrar dentro de cierta norma, ¿no? Que se identifican con la norma heteronorma, ¿no? O con la heteronorma de la familia o la pareja cerrada, ¿no? A mí hay algo que has dicho ahora en relación a la penalización de la prostitución, que creo que nos puede dar pie muy bien a Ninfa, ¿no? Para ver cómo, bueno, desde el trabajo, cómo es entendido, cómo esta cuestión de la emancipación y la liberación sexual es entendida desde los movimientos de las trabajadoras sexuales y qué tipo de reticencias y resistencias encuentra no solamente dentro de las políticas estatales, sino también dentro del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Como, ¿qué tipo de resistencias hay dentro del colectivo en relación a la liberación sexual y al trabajo sexual? Bueno, sí se me escucha bien, ¿no? Sí. Pues yo como mujer migra provengo de un país donde la por antonomasia, la homosexualidad estaba castigada, y eso lo sabrá la compañera que también va a hablar después, que es de Ecuador. Por antonomasia, la homosexualidad estaba castigada en el Ecuador de hace 30 años atrás, porque constitucionalmente había una ley que decía, por ejemplo, de que los hombres no podían vestir prendas de mujeres. Entonces esto daba pauta a la criminalidad, sobre todo de las mujeres trans, ¿no? Que valientemente se atrevían a andar por las calles y sobre todo las noches eran muy peligrosas. Yo, a mí particularmente no viví esas experiencias horribles que vivieron amigas mías porque mi transición no lo hice yo en mi país de origen. Yo tuve que emigrar para buscar mi identidad, o sea, y encontrarme con mi identidad de género. Pues es bien sabido de que cuando se andaban las mujeres, andaban por la calle, la misma policía pues las detenía, las humillaba, y para no ir a la cárcel detenidas, pues le quitaban dinero y muchas veces las soltaban, sobre todo yo que soy de la ciudad de Guayaquil, pues de un puente del suburbio, las lanzaba al estero salado para que se salven. O sea, está bien, no te voy a llevar preso, me vas a dejar el dinero que te pueda sacar, te dejo sin dinero, pero para que vayas, mejor dicho, en vez de dejarte tirada en un sitio, pues la ponía en el puente y del puente las hacían saltar al agua. O sea, que esa era la bestialidad de mi país. Yo cuando el cuerpo pide la transición y yo sabía que estaba, que no podía por las presiones familiares, porque en casa si no es tu madre, es tu padre,
si no es tu, ni tu madre ni tu padre, es tu hermano, hermana, o tu tía, tu tío, o el marido de la tía, o la esposa del tío. O sea, siempre hay quien a una le coarta pues esa libertad de ser quien una quiere ser. Entonces yo evidentemente sabía que tenía que hacer cambios en mi vida y tuve que emigrar, ¿no? Tuve que emigrar y venirme para acá, para España, que fue uno de los países que elegí porque tenía amistades que venían y son los contactos que tienes y vine. Aquí es una cosa que también yo quiero dejar en claro, que muchas veces siempre decimos por cuestión del estigma, ¿no? Yo vine y al no encontrarme trabajo, pues como no tenía nada que hacer, no tenía cómo sobrevivir, pues hice el ejercicio de la prostitución o cuando empecé a prostituirme. No, tengo que decir que eso es parte del estigma también, que no estoy negando esta realidad, que pueden darse. Pero tanto mujeres cis y sobre todo mujeres trans, la prostitución es un proyecto migratorio. O sea que muchas personas vienen a sabiendas de lo que vamos a hacer. En mi caso, yo cuando vine sabía bien que el ejercicio de la prostitución yo no me atrevía a hacerlo en mi país, por las cuestiones obvias. Entonces, valiente las compañeras que lo ejercen allá, pero yo y mis carnes no me veía ejerciendo trabajo sexual, porque para mí era muy, muy, muy peligroso. Entonces, como modo de buscar mi transición, vine aquí a esta España a finales de los 90 a hacer trabajo sexual. Y tengo que decir que para nosotras, las mujeres trans, en nuestro país, que hemos estado abandonadas institucionalmente, ¿no? Criminalizadas, pues el ejercicio de la prostitución era el medio con el que las mujeres trans se agenciaban. En el país que yo recuerdo, habían tres salidas para las mujeres trans. O bien se dedicaba, y todo esto tiene que ver con la autogestión, o bien te dedicabas a hacer un curso de peluquería y montar tu propio negocio, o bien te tocaba ir a la cocina. Pues yo no daba ni para lo uno ni para lo otro. O sea, a mí la cocina no me gusta. La peluquería tampoco, el espíritu me impelía a hacer peluquería, porque yo pienso que eso también tiene un arte, el arte de crear, ¿no? Crear estilos, incluso hasta en la cocina, saber aprender a cocinar, pues yo no me veía. Yo prefería otras cosas. Pero claro, por mi condición, en el país que yo, cuando yo trabajaba, apenas me dejaba un poco el cabello crecer, me decían que me lo tenía que cortar de donde yo trabajaba, que era en una tienda de estas grandes superficies, que tenía que, como quise, obedecer a los marcos que te ponía la heteronormatividad y el patriarcado. O sea, ya tiene usted el pelo largo, ya córteselo, y tal, este otro. Entonces yo sabía que no podía. Y sabiendo también de que en aquella época a muchas de las mujeres trans nos excluían, ya no solamente de lo laboral, sino de algo que tiene que ver con la formación profesional. Nos excluían hasta de los programas estudiantiles. Muchas de mis compañeras fueron expulsadas de los colegios cuando se daban cuenta su condición. Ya no estoy hablando en cuestión, por ejemplo, de género, no por el simple hecho, porque allá en Ecuador se nos lee a las mujeres trans como que fuéramos, pues, como homosexuales, el propio mariquita, el propio gay, que basta que te vean que tienes esa sexualidad disidente, enseguida te hacen la cruz y te echaban de los colegios. Yo logré terminar el bachillerato fue precisamente por la complicidad de mis compañeros. Como yo no transicionaba, pues por ellos que no me denunciaron ni me delataron. Entonces logré terminar mi bachillerato, pero muchas compañeras no. Y si acaso, las que querían terminar sus estudios, pues tenían que irse a colegios particulares y pagados, ¿no? Pero claro, habían esas tres opciones. Tenías que o la peluquería, la cocina y la prostitución.
Yo, como dije, yo preferí hacer lo que tenía que hacer y me vine para acá. O sea, y no quiero con esto colapsar el tiempo porque hay otras compañeras más que quieran hablar. Bueno, gracias, Ninfa. Luego podremos continuar, ¿no? Hablando sí. De las tensiones o de las cosas más sutiles, ¿no? En relación al trabajo sexual y la sexualidad y quién entra a la cama, ¿no? Y el colectivo LGTBI, ¿no? Y las tensiones que suscita o que puede suscitar. Sí, porque quiero, sí, porque sí, quiero, o sea, claro, más adelante explicaré cómo era el trabajo sexual en la época que yo vine y cómo se encuentra ahora. O sea, qué ha pasado entre finales de los 90 y en qué situación nos encontramos hoy en día. Que casualmente ahora mismo en el Congreso de los Diputados se está haciendo una ley abolicionista, prohibicionista. O sea que tremendo, tremendo, tremendo. Eso ya lo explicaré. Claro, estupendo. Sí, de eso también nos interesa un montón que luego puedas compartir en cuestiones relacionadas a eso. Y por continuar o por seguir, ¿no? Casi geográficamente, ¿no? No sé, la mota, si nos puedes como hablar o pensar también o compartir algo de estas reflexiones en relación a la liberación sexual o la lucha por la libertad sexual en un sentido muy amplio, no solamente de los derechos LGTB, sino de una forma ampliada, ¿no? ¿A quién meto yo en mi cama, ¿no? Y las resistencias a la normatividad, ¿no? O sexo norma que habitamos. Sí, bueno, yo estoy fascinada con estas intervenciones, babies, muy bien, mucha furia, obviamente, en esas palabras. Creo que estamos muy atravesadas por este, pues, ¿cómo diría? Como conglomerado de opresiones. O sea, yo creo que ya las opresiones se han convertido en una especie también como de corporativismo, ¿no? Entonces, en el mundo globalizado que vivimos, obviamente, pues ya hay que, es como entras a la empresa y hay que dirigirse a la opresión por clase, acá por migración, acá por identidad de género, identidad sexual. Entonces, realmente yo creo que es interesante este encuentro que se está dando ahora. O sea, aprecio mucho las palabras que se han dicho en este espacio. Me encuentro mucho con ellas también. Encuentro que hay mucha complicidad en esta, como siendo una persona travesti, como en esta discriminación dentro de los discriminadas, ¿no? En este ejercicio del excluir a las excluidas, ¿no? Y de cómo también vamos generando estos procesos hegemónicos dentro de justamente los grupos marginalizados o grupos, pues, realmente marginalizados, yo diría como también puestos en ese lugar, ¿no? Porque no necesariamente estamos siempre marginalizadas y siempre excluidas, ¿no? Muchas veces también somos colocadas ahí, como cuando decimos el país pobre, no, sino que somos países empobrecidos, ¿no? Asimismo, somos cuerpos que nos han empobrecido culturalmente, también en términos de derechos, en términos de deseo, en términos de placer. Y bueno, un poco, pues, más allá de como empatar un poco con lo que se ha dicho ya, quisiera también saludar mucho a mi hermana La Coca, decir que estoy en este espacio acompañada de ella, no estoy sola, acompañada de ella y de muchas más, acompañada de todas las que han muerto antes de nosotras para nosotras poder estar aquí frente a esta cámara, acompañada de todas las que han sido desaparecidas y que seguramente están siendo torturadas, violentadas y mutiladas en estos mismos momentos mientras nosotras compartimos este diálogo, acompañadas también de todas esas cuerpas discas que justamente por su complejidad o por su diversidad de no tener una cuerpa con lo hegemónico que se pretende que debemos tener, se pierden de charlas, de escuchar, de oír, de estar, de ver, de movilizarse. Y dentro de eso también, pues, la opresión que estamos viviendo y denunciar también a la política ecuatoriana, denunciar al gobierno ecuatoriano en este espacio también por la política pública tan atroz que está pasando acá, por la persecución a líderes y lideresas sociales, por el asesinato, por la criminalización, por las muertes en las cárceles, por los feminicidios en manos de la Policía Nacional, por cómo nos están matando y nos siguen matando cada día. No podemos, yo creo que yo personalmente no puedo desaprovechar la oportunidad de tener un micrófono en mi camino para denunciar cada una de las muertes, asesinatos y atropellos que han pasado ante mis ojos, ante mi piel, ante mi existencia y mucho más de las que no he visto.
de las que las compañeras decían en los años 97 acá en el Ecuador, cuando era penalizada la homosexualidad y nos lanzaban a los charcos, a las lagunas, por supuesto sin antes no habernos violado o haber por lo menos ejercido algún favor sexual a cambio. Y por eso también aquí les presento a mi hermana La Coca. La Coca, una hermana guerrillera, una hermana monstrua, una hermana que me ha enseñado la subversión, que me ha enseñado la emancipación, que por qué no hablar de libertad sexual, por supuesto que hablar de libertad sexual, de por qué no hablar con quién me meto en la cama, pero también hablar de quién le saco de mi cama, porque creo que ya muchas están en nuestras camas, porque creo que en nuestras camas se ha metido todo el mundo, porque en nuestras camas está desde la presidenta de la República hasta la última persona del barrio. Porque por eso debemos preguntarnos a quién debemos sacar de nuestras camas, de nuestros espacios, de nuestras vidas, de nuestras existencias. Y en eso están también los asesinatos y está también toda esta violencia. Y dentro de esa, nosotras también parte de ella, con mi hermana que fue violentada el domingo, este domingo, hace apenas 5 días, aquí en la ciudad de Quito, mientras nosotras nos dirigíamos juntas después de una reunión a la casa, interceptadas por 5 sujetos, que nos tomaron por la fuerza y que dispararon a mi hermana. Que le dispararon y que ahora se encuentra en el hospital. Y por eso ella no está aquí conmigo ahora. Sin embargo, yo hice hoy una foto porque como ella es estupenda y no importa en la situación que esté, ella siempre está brillando y con su lápiz en los ojos y con su brillo en la boca, está ahora también conmigo presente y pues he traído una foto de su habitación, que pues bueno, no sé si se va a ver o no, espero que sí, espero que no sé. Por el fondo, por el croma. Bueno, ahora en la próxima intervención de pronto encuentro una forma de compartirla, pero pues básicamente es una fotografía de ella. Ah, aquí se puede ver, miren. Es una fotografía de su habitación, donde hemos colocado unos carteles que dicen soy una chica trans, que dicen soy de género femenino, que dicen no importa que tengo barba, pues también soy femenina y me tienen que tratar como yo quiero. Y ahí está justamente el derecho al propio cuerpo que estamos hablando aquí. De cómo no podemos más que en este momento exigir el propio cuerpo en estados tan neoliberales, en estados tan totalitarios, tan fascistas como el ecuatoriano, donde el propio cuerpo es justamente lo principal que se quita. Y por eso nosotros creemos que justamente en la salud pública, en todos los sistemas, existe violencia tras violencia, y sobre todo con personas que nos alejamos del binarismo heterosexual heteronormativo. Nosotras las travestis, las transexuales, existimos y hemos existido siempre. Que ahora nos llamen travestis y transexuales es una cosa, pero que antes nos decían dos espíritus y que en algún momento de la historia nos decían también deidades. Hemos existido desde toda la vida. Sin embargo, ahora seguimos siendo estigmatizadas siglo tras siglo, día tras día. Y por eso mi hermana está aquí presente desde la cama del hospital y les voy a poner cariño solamente para terminar mi intervención, el audio que ella nos envía para saludar con todos. Vamos a ver. Bueno, yo soy multitask también, babies, obviamente ustedes saben. Acá con impresión, con como sea, vamos a sacar esta situación. Vamos a ver si nos escuchamos. Se escucha un poco bajo, pero voy a intentar que sea lo más alto posible. Hola, 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 hola con todos. Aquí desde el otro lado del charco, desde una cuerpa más rota, como suele decir una hermana muy cercana a nosotras. Aquí soy La Coca, otra monstrua travesti. Tenía muchas ganas de compartir este espacio con ustedes, junto a La Mota, pero lamentablemente alegremente, uno no sabe lo que le depara la vida, pero no sabemos si por la persecución a líderes y líderes sociales en el país, a las medidas extremas de neoliberalismo que desembocan en una delincuencia exorbitante, o simplemente el odio y la discriminación hacen que nosotros no dejamos de ser objetos de desecho, objetos de odio, de repudio, más que ser sujetos de derechos. Ahora quería tener como este pequeño detalle. Agradecerles por el espacio, agradecer a La Mota que ahora está poniendo la cola por nosotras, que
que a pesar de todo, nosotros seguimos en pie de lucha, subidas a las tacones. Entonces, lo único que yo quería decir es, en torno a la conversa sobre la intimidad y de qué cuerpos entra o no a ella, pues yo hacía unas reflexiones en estos días, que cuando vos sos una cuerpa, de alguna forma, una cuerpa visible, una cuerpa empoderada, una lideresa, como le suelen llamar, piensan que vos no tienes el derecho a la intimidad, a construir desde los afectos, a que te duela una uña o que simplemente tengas hambre. Piensan que nosotras somos superheroínas, cuerpos inertes que no digerimos ni sentimos. Creo que saber a qué cuerpos metes en tu cama a nosotras ha sido un ejercicio totalmente de cuidado. Porque las veces que uno ha abierto esa o ha desdibujado esa mitificación de la intimidad, ha provocado ese deseo, ese morbo, ese amarillismo de querer ejercer sobre tu cuerpo, de querer llevar un poder sobre tu existencia. Creo que la intimidad es política. Creo que hay tres espacios diferentes de lo público, lo privado y lo íntimo. Y lo íntimo es lo único que tenemos, amigas. Y ya, no puedo como extenderme mucho. Espero que con esta pequeña reflexión se puedan dar debates, críticas o simplemente alientos en cuando nos están matando en menos de 15 días del asesinato de Jessica Martínez, una lideresa, trabajadora sexual trans, fue asesinada con 11 balazos a 8 días, una mujer embarazada en la sierra. Y ahora el caso de María Belén, que ha sido una cosa mediática, pero nosotros sentimos que ni siquiera en esos momentos puede haber una distinción de clase. Los cuerpos importan, nosotros importamos. Y si no somos nosotras mismas que aguantamos otras cosas, pues nadie lo va a hacer. Cubre a través de ti, está con un subversivo y... ¿Quién tiene un cuestionamiento, alguna pregunta? Yo voy a estar igual aquí de alguna forma, siendo parte de. Y si no, nos encantaría que ustedes, desde sus procesos, colectivas, lugares que accionan, academia, arte, gestión cultural, autonomía, pues que nos acompañen. Nos acompañan a sostener esta utopía que ya lleva casi 10 años, que ha sido el único fin de buscar la libertad en nuestras existencias y la emancipación de nuestros cuerpos. Nada, que la fuego de la venganza nos junte en el baile de perras sedientas y ya, estamos ahí, atravesadas por la cula, atravesadas por las balas algunas. Bueno, eso fue, babies. Esas son las palabras de la Coca, ahí desde su camilla o pues desde su existencia. Y bueno, pues seguimos igual en la conversa. Bueno, muchísimas gracias, La Mota. Yo no sé si la Coca nos estará viendo o escuchando, seguramente sí ve después el vídeo, o aunque no lo vea, le enviamos desde aquí, creo que desde todos los puntos en los que estamos, muchísima energía y los mejores deseos para su recuperación, ¿no? Sí, que cada sesión de la que nos reunimos nos atraviesan estos relatos, ¿no? Que acaban siendo
relatos de la violencia, ¿no? De la violencia del sistema, ¿no? Y de los distintos tanto estados y, bueno, al final de los estados, ¿no? De cómo permiten que la violencia o las escaladas de violencia contra las sujetas o los sujetos disidentes de la heteronorma, ¿no? O de la o las monstruas travestis también estén, sean continuamente objeto de violencias, ¿no? Hay algo que apuntabas en relación a la hospitalización de la coca, que después hablaremos, ¿no? En alguna de las preguntas sí que nos interesaba introducir cuestiones de los sistemas sanitarios en relación a la sexodisidencia, ¿no? Que en principio nosotros pensábamos hablar más o que lo planteásemos dentro de la salud sexual, ¿no? Pero que podemos también abordarlo en relación a cuestiones que afectan mucho más a las transexualidades, ¿no? A los no binarismos o a las disidencias de sexo. Natacha, si quieres pasamos ahora contigo, y creo que en tu caso podríamos hablar, ¿no? Y quizás vincularlo también con esta experiencia reciente que has tenido en Madrid, en cómo hay en algunos contextos que la heteronorma y el patriarcado, ¿no? ha atravesado o dentro de la hegemonía del gay blanco, ¿no? Ha atravesado algunos espacios de la disidencia sexual. Sí, muchísimas gracias. Quería mandarle un saludo a la Coca y quería agradecer las palabras de la Pacha, de Ninfa y de Gonzalo, que realmente encarnan absolutamente lo que venimos viviendo muchísimas comunidades, especialmente a lo largo de todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Como no hay una, sino muchas resistencias, y cómo el territorio cambia, pero las violencias están y se transmiten como si fueran una enfermedad enorme. Esa es la gran enfermedad, eso es lo que realmente el sistema de salud debería revisar. Yo soy de Buenos Aires, que se ha convertido en una ciudad bastante privilegiada en materia de derechos, aunque siguen sucediendo injusticias terribles, pero en comparación al resto del territorio argentino, el privilegio es enorme. Y ahora estoy en una condición aún más privilegiada porque estoy en Nueva York, donde estamos aún más protegidos. Tenemos unas clínicas especiales para quienes somos queer, donde nos atienden sin hacernos preguntas, y nos revisan todas las enfermedades. Jamás me han metido tantos hisopos. Pero a la vez me deja muy tranquila porque sé que me están revisando de cosas que yo ni siquiera sabía de su existencia. Entonces, me lo han transmitido otras hermanas travestis yendo a muestras de arte y me han dicho, acá te van a hacer de todo. Lo cual nos da una perspectiva de supervivencia mayor. Eso solamente como para hablar también de algo, aunque poco y sumamente reducido, algo bueno, ¿no? Algo de lo que nos podemos agarrar a veces, o que nos da algún cierto de halo de esperanza. Con el tipo de performance que yo hago, que es un tipo de performance hardcore, bio-hardcore, donde intervengo en mi cuerpo, lo que intento es ponerme al servicio de todo esto que nunca va a dejar de suceder, a mi entender, y ponerme como eje de hackeo de todo esto de lo que venimos hablando. Demostrarle al gobierno, al Estado, a las religiones y a cualquier organismo de poder que realmente, aunque quieran, aunque nos maten a todas, no van a poder decidir sobre nosotros. Sobre nosotras y sobre nosotres. Todo mi trabajo es sobre la libre jurisdicción del cuerpo. Y esto es súper amplio porque la jurisdicción es desde a quién metemos en nuestra cama, a quién sacamos de nuestra cama, a quién deseamos, a quién queremos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Si abortamos, si lo mutilamos, si migramos, ¿qué trabajo queremos? Cualquier cosa. Y las corporalidades más jurisdireccionadas siempre son las mismas. Estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de África, estamos hablando de España, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Argentina, no importa, son las mismas corporalidades, ¿no? Es el control de la sangre, es el control de lo vivo. Y en relación a lo que estás diciendo sobre España, ya lo he comentado un poco con Fefa, yendo al territorio más de lo personal, que es absolutamente político, y que bueno, para mí no es tan personal, sino es de la manera en la que me muevo, me sorprendió muchísimo ver cómo Madrid
en mi mirada subjetiva, ¿no? Está como tan atrasada en términos de pluralidad. No tengo ni idea cómo está en términos a nivel de salud queer, pero en relación a lo que son los contextos sociales, que yo los trabajo como sistemas de supervivencia. Nuestro contexto social nos da herramientas para sobrevivir. La fiesta, las camas que compartimos, o sea, todo lo que hacemos como identidades queer hacen que podamos sobrevivir. La información que compartimos también. Entonces, bueno, yo le comentaba a Fefa cómo había sido echada de tres lugares gays, o sea, de hombres cis, gays, blancos, ¿no? Donde yo pensaba que era un contexto queer, y eso me hizo reflexionar un montón sobre cómo está construido la escena deseante, de fácil acceso, ¿no? Fefa me dio un montón de información después, pero la de fácil acceso, ¿no? Como que si es algo de nicho, ¿cómo hago para acceder a mi comunidad? ¿Cómo hago para encontrarme en un contexto donde puedo ser aceptado con todas mis variables? Yo soy una mujer de alta testosterona, pero camino con el privilegio de ser una mujer cis en la calle, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Bueno, y me gustaría como que charlemos un poco más. Pues me infiltro yo ahora en la conversación. Buenas noches desde Madrid, y bueno, me encanta encontraros aquí a todos en la pantalla, y creo que es un lujo tener estas conversaciones, las anteriores y esta tercera. Creo que dan cuenta de cuerpos, pero sobre todo de vidas encuerpadas y de sensibilidades y de historias que, puestas en común, también nos dan una potencia del deseo y de la acción política, que en el fondo creo que es lo que mueve nuestros, no sé si nuestros corazones, nuestra piel, nuestra testosterona, nuestras hormonas diferentes, ¿no? Para cambiar toda la crueldad y todas las relaciones que vivimos y que continuamente se cuentan y se narran en cada conversación que tenemos, tal como ha comentado Pablo, o que experimentamos en vivo y en directo, como ha pasado ahora con Coca, a la que le mando un saludo también inmenso, mucha energía, y esperando que salga del hospital y que la rabia permanezca y que ojalá nos podamos encontrar nuevamente. Uniendo un poco lo que habéis dicho y sobre todo lo que acabas de decir tú, Natasha, la otra pregunta a la que queríamos dirigirnos, Pablo y yo, tiene que ver con la forma de relación o con otras formas de relación sexual que puedan ejercer una potencia novedosa y nueva a la hora de encontrarnos. Es decir, ¿en qué medida es posible otro mundo o las personas queer estamos haciendo otros mundos? ¿Y cómo esos otros mundos pueden enfrentarse a esa máxima que también ha salido aquí o que a mí me ha recordado en lo que habéis dicho de dejad vuestras leyes fuera de mi cuerpo, fuera de mi sexo, fuera de mi cama? Y en un momento también en que estamos hablando y hemos titulado esta sesión como en mi cama entra quien yo quiera, pero a la vez estaba pensando que a veces tenemos dificultades para tener incluso cama, ¿no? O que incluso nos venden camas que no nos gustan o que nos incomodan o que nos duele la espalda. Es decir, hay camas, muchas camas, que ya no solo es una cuestión de duermo con quien quiero en mi cama, entra y sale quien quiera, sino
necesitamos camas, ¿qué camas necesitamos para encontrarnos? Y bueno, es ahí, lanzo esta pregunta, no sé quién quiere empezar, tal vez Gonzalo, que hace tiempo que no le escuchamos, que fue el primero en hablar, preguntaros sobre esas potencias, sobre esas posibilidades de resistencia, de encontrarnos en otras camas, de tener otras camas, de si es necesario una cama para encontrarnos y si fuese necesaria, ¿qué cama hacemos? ¿En qué cama nos encontramos las personas queer? En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿cuáles serían esas camas posibles? En principio, ¿no? Hay algo que a nivel social de todos los clanes que conforman Guinea, me gustaría explicar, ¿no? En Guinea nadie es individuo, o sea, nadie actúa solo. Todo lo que haces tiene base en la comunidad. Y las personas homosexuales, las personas LGTBI, se les expulsa dentro de la comunidad. Y cuando se te expulsa dentro de fuera de la comunidad, quiero decir, pierdes este sentido de ser persona. Porque el concepto de persona, eres persona porque perteneces a una comunidad en nuestras culturas. Pero si desde el momento que cometes una cosa que socialmente no está acorde al imaginario de la comunidad, si se te expulsa, es que pierdes en sí el sentido de ser persona. No solamente la cama, te quitan el hecho de existir, porque tienes interiorizado eso de que si eres persona, eres persona porque estás en una comunidad. Pero si la comunidad te expulsa, no solo te han expulsado de la cama, te han quitado el sentido de ser persona. De hecho, es complicado, ¿no? Tal como lo he explicado antes, dentro de nuestras culturas, tú no eliges la cama, te la dan, porque la encuentras hecha por la comunidad y debes recibirla sin cuestionar, porque son preceptos y costumbres que se vienen haciendo incuestionable, porque no se debe cuestionar dentro de los clanes. Y eso complica aún más, ¿no?, el desarrollo y la autonomía de la persona, porque no tienes este derecho de poder elegir. No tienes ese derecho de poder decir esto sí quiero, porque nada más hacerlo es estar en contra de toda una comunidad. Esto es complicado. Así que dentro de las orientaciones, ¿no?, las disidencias no se expresa. De hecho, hay mucha gente que no puede expresarlo porque recibe violencia, porque cuando la comunidad se entera que existe una persona homosexual o LGTBI, hay un protocolo en Guinea que se sigue para curarte. Porque existe un protocolo que las familias adoptan y que al final acaban en las instituciones. De hecho, hay mucha gente trans que si vas en Guinea no tiene ni documento de identificación. No lo tiene. Hay muchas personas trans que vuelven a ser transvestidas porque realmente no está vistiendo acorde a lo que quiere ser, sino más bien lo hace porque escapa la violencia. Es complicado, y sobre todo en el contexto africano y tal, porque en principio se piensa que ser una persona LGTBI es ser enfermo, es hacer cosas de blancos, no es de negros, porque un negro no puede ser una persona LGTBI, es posesión de espíritus. O sea, hay mucha mitología en cuanto a la residencia y es complicado porque es un asunto, en primer lugar, exclusivamente familiar. La familia es la que empieza a aplicarte y que va a los centros educativos y a las comisarías. De hecho, cuando Ninfa ha hablado sobre la prostitución y tal, es así, porque las personas trans aquí en Guinea, las visibles, viven por eso. Hay muchas que realmente no han querido optar por esa vida o querer ejercer ese trabajo, pero acaban haciéndolo porque no hay alternativa, no hay empleos, no hay acceso, o sea, no tiene esa facilidad como lo tienen ciertos colectivos. De hecho, es cada vez más complicado y sí que es posible poder hablar de otra manera, ¿no?, de relación sexual, pero es complicado, muy difícil,
porque nuestro contexto es complicado. Los sistemas de gobierno y las instituciones, ¿no? Yo una vez, dentro de la asociación, tenemos un programa de becas y hay la mayor parte de la gente que recibe becas son mujeres trans y niñas trans, porque las familias expulsan a la calle a esa gente, porque manchan el nombre, manchan el apellido, ponen en vergüenza a la familia, o sea. Y una vez, yo como tutor de una de las niñas trans, se me convocó varias veces en el centro, porque la niña pintaba las uñas, pues lo quería, es lo que quería hacer. El profesor la expulsó y tuvo que convocar al tutor, y cuando me vio, como a veces hablo de manera afeminada, sí, hablo así, y lo primero que me dijo es que, vaya hombre, es normal que esto suceda, mira ante su hermano cómo habla como una mujer. Nosotros hemos tenido problemas de cada vez, porque es el trabajo que hacemos, activismo, en cualquier momento, pues me llaman, alguien está en la cárcel, se le ha encarcelado, porque la familia le ha llevado para que se le corrija, o que un militar en la calle estaba levantado y ha visto que está comportándose de una manera no adecuada al género asignado socialmente y luego le encarcelan. Y cuando nos vamos, nos dicen, ¿y ustedes qué hacéis aquí? No, es que queremos saber por qué tal fulano se encuentra aquí en el calabozo. No, es porque estaba cometiendo actos de homosexualidad, es un delito, está contra la cultura y tal. Y cuando nosotros salimos en defensa de la persona, pues en ocasiones hemos acabado en la cárcel también, porque dicen que nosotros estamos propagando enfermedades dentro de la sociedad. De hecho, creo más bien que no solamente es decidir con quién, sino que se expulsa o se te quita la cama, literalmente, por así decirlo, porque no tienes ni siquiera ese derecho de poder elegir, porque en nuestras culturas es más complicado, no puedes elegir, en Guinea, en las familias no puedes elegir. Los padres deciden con quiénes debes estar, y si no, si esto no funciona, si no está así, pues estás en contra de la comunidad, y ser homosexual es para la comunidad lo más grave de los pecados que puede existir dentro de la sociedad y que acaba en expulsiones y en la calle no tienes a nadie y necesitas vivir, pues acabas haciendo cosas que en la vida no habías pensado. O sea, es esto. Sí que es posible poder cambiarse, pero complicado porque el contexto cada vez más es peor y porque últimamente se quiere penalizar la homosexualidad en Guinea a través de la ley, o sea, que viene a unar y está ahí la religión, la cultura, y ahora las instituciones se están preparando para hacer una nueva ley a que venga a penalizar legalmente la homosexualidad. De no ser por el trabajo de la asociación con los informes, si no se ha visibilizado, ¿no?, todos estos atropellos y violencia y violaciones de derechos humanos hacia las personas LGTBI. Sí, por eso sí que es posible, pero esperamos conseguirlo. Complicado. Bueno, es muy interesante. Bueno, la cama en Guinea, por escuchándote a ti, muchas veces es el calabozo, ¿no? O es la patada de la propia familia o la violencia de la expulsión de una comunidad. Pero a la vez también la cama, escuchándote, es que existe gente como tú y gente organizada que está intentando tejer otro tipo de camas, ¿no? Otro tipo de relaciones y otro tipo de lugares donde poder entrar y donde poder establecer otro tipo de deseos y de amores, ¿no? Y de relaciones. Es decir, que hay resistencia y hay también una imaginación y una potencia que estáis desplegando para tejer esos otros lugares, esas otras camas donde tengamos la posibilidad de pensar y de negociar quién entra o quién deje de entrar, ¿no? Pero que la situación es complicada. Y bueno, al hilo de esto me gustaría que Ninfa hablase de esas camas en
en España actualmente, de esas camas en torno al ejercicio bueno de la prostitución, a la situación coyuntural de la prostitución, a quién entra, a quién decide quién entra en la cama de una persona que ejerce la prostitución, quién prohíbe la cama en este momento, quién está sacando las camas en el contexto español. ¿Cuál es la situación que nos podrías relatar desde tu experiencia como transmigrante, como trabajadora sexual y como habitante de camas en la ciudad de Madrid, ¿no? Y de no camas, también de polígonos, no solo hay camas, ¿no? Es decir, hay otros lugares. ¿Y qué resistencias están ejerciendo las prostitutas para tejer la cama, las camas, para tener las camas que ellas quieren tener, para establecer la soberanía sexual en la cama y en el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Muy, 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 muy complicado, porque cuando yo vine aquí a España a finales de los 90, un gobierno del PSOE había despenalizado la prostitución. Fíjense ustedes, se había logrado despenalizar la prostitución en el año 1995. Entonces yo vine con esa libertad, porque ejercer el trabajo sexual, ejercer la prostitución, llegó a estar en un limbo que nos desembocaba a que no era legal, pero tampoco era ilegal. Entonces, en cierta manera, las camas se respetaban. Y yo que he sido una puta, mejor dicho, yo que soy una puta callejera, más que camas, pues los asientos traseros de los coches. Porque yo empecé en un lugar muy conocido en Madrid, que es la Casa de Campo, donde allí frecuentábamos muchas mujeres migras, porque el ejercicio de la prostitución callejero siempre se da en el centro, pero allí hay otras habitantes, como pueden ser las propias mujeres españolas, mujeres trans españolas, estaba el Parque del Oeste, la zona de Capitán Haya, detrás de Telefónica, que es la calle del Desengaño, una que es también muy, muy conocida y que allí hemos hecho manifestaciones, que es la calle Montera. Pero nosotras, las putas migras, que veníamos sobre todo del cono sur de América, pues la sudamericana, pues estábamos en la Casa de Campo. Entonces, allí lo que nos encontrábamos, que más que la cama, lo que fallaba era nuestra situación de irregularidad, no teníamos los papeles. Entonces veíamos pues que nuestro ejercicio del trabajo sexual se veía interrumpido porque venía pues migración y nos pedían la documentación, pues, y si no los teníamos, nos llevaban a las comisarías, porque en ese tiempo no existían los CIEs, los famosos CIEs, donde que no son más que cárceles inmediatas para el extranjero que no tiene regularizada su situación. Esos son, en realidad, dice, son centros de internamiento de extranjería, pero no, son cárceles inmediatas para extranjeros. Pues, entonces creíamos que nuestras camas estaban aseguradas, ¿no? O sea, que estábamos trabajando allí, pero que si teníamos papeles y regularizábamos nuestra situación, o en lo mejor de los casos, adquiríamos, ya íbamos a poder tener las camas aseguradas, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años que sistemáticamente se ha ido trabajando, y ya a inicios del 2000 empezó un gobierno del PP a traernos pues el primer plan contra la trata, y que no es más que nosotras hemos visto, o sea, mirando en retrospectiva, mirando para atrás, que no es más que la prohibición de la prostitución. O sea, nosotras, yo mirando para atrás todos estos años, nos hemos dado cuenta que hemos ido a un retroceso tremendo, porque cada vez, por ejemplo, en el sector callejero han ido acotando nuestros espacios, nos han ido expulsando de los sitios donde trabajábamos, ¿no? Y hemos ido pues
de la Casa Campo puso pretexto de que los ecologistas protestaban porque ensuciábamos la Casa Campo, nos echaron, pues invadimos el centro de la ciudad, nos fuimos a los polígonos. De hecho, el polígono de Villa Verde ya existía. Y yo digo polígono de Villa Verde porque no se llamaba Marconi. Ese nombre vino a ser conocido fue por el boom inmobiliario de unos terrenos vecinales de allí, de un polígono que estaba allí, que hicieron pues unas viviendas, pero las putas ya estábamos allí, sobre todo las mujeres negras, las mujeres subsaharianas, estaban allí antes que incluso que llegáramos a la sudamericana. O sea que siempre ha habido ahí prostitución. Y luego ya en el 2005-2007, pues, que hubo esta colonia, que se llama Colonia Marconi, pues interesadamente la llamaron Polígono de Marconi para hacer creer que las putas son las invasoras y no pues este boom inmobiliario que hizo pues que el polígono se expandiera más. Y porque yo recuerdo que eran 20 años atrás, a mí no me gustaba el polígono de Villa Verde porque en realidad me sentía yo más a gusto en la Casa Campo. Pero qué resulta ser que las mujeres migras que no tenían papeles y si no tenían mucho servicio, éramos carne de cañón de la policía de migración. Preferían irse al extrarradio, a Villa Verde, al sur de Madrid, que ahí podían trabajar tranquilas, sin que la policía les molestara. Pero ya digo, cuando nos expulsaron de aquí del centro de la Casa Campo, pues invadimos todos esos sitios y a partir de allí pues vinieron con más migración. Comenzaron a hacerse plan contra la trata y hacer normativas municipales donde cada vez pues nosotros hemos visto mermada nuestra situación. Hoy por hoy, ¿de dónde podemos decir, de dónde viene toda esta criminalización? ¿De dónde viene este se puede decir, sentimiento policíaco de nuestras camas? Pues de un feminismo institucional que en vez de ser liberador, es en realidad es como un fariseísmo que existe, ¿no? Tienen unos marcos ideológicos que no se bajan de allí y presentan la prostitución, no es que ni siquiera es que lo equiparan, sino que lo hacen sinónimo de trata. Entonces, diciendo que hay trata, pues que la prostitución es igual a trata, pues hacen un todo revolutum total donde mezclan a todo el mundo, o sea, cuando nosotras entendemos que la trata es una palabra tan amplia que no solamente atañe a quienes están siendo obligadas a ejercer la prostitución de manera forzada. Nosotras sabemos bien de que hay trata en muchos ámbitos que no, de los que vales no se hablan y se les quita el foco, como es, por ejemplo, como lo puede haber en el sector doméstico. Esa trata nadie habla. Donde se dicen, y aunque parezca mentira, dicen, no, es que las mujeres en la prostitución les cogen los pasaportes y se los retienen. En las casas también, donde están trabajando las mujeres en el servicio doméstico, les retienen el pasaporte. ¿Por qué? Porque como metes a una migrante a vivir allí, entonces le retengo el pasaporte por si acaso me vaya robando. Y la obligo a trabajar sin horas establecidas y una serie de abusos, y de esa trata, por ejemplo, no se habla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? De que el Estado utiliza el movimiento feminista abolicionista, que es un feminismo institucional, que es un feminismo hegemónico y que tiene mucho fuelle, y con él pues pretende policiar nuestros cuerpos. Es lo que yo siempre digo, la moral que la Iglesia no ha podido imponernos, ahora el poder lo está haciendo por medio de marcos ideológicos. Y es tremendo porque se supone de que el feminismo lucha por las mujeres y nos damos cuenta de que este feminismo abolicionista es un feminismo de clase, es un feminismo burgués y que nos trata con desprecio. Porque cuando mueven unas cifras falsas, porque son falsas, el 90% en prostitución son víctimas de trata. No, mentira. El 90% en prostitución podemos decir que somos mujeres migrantes, de la cual hay sospechas de que hemos sido pues tratadas, traficadas. Como se lo dije al comienzo, la prostitución está dentro de los proyectos migratorios. Entonces, si le ponemos trabas,
pues hacen de que cualquier persona, si ponemos trabas a las fronteras, pues cualquier persona que ya no sea quien vaya a ejercer trabajo sexual, cualquier persona que quiera entrar a un territorio tiene que recurrir a las mafias porque no se lo ponen fácil por el cierre de fronteras. Entonces, este control es lo que permite, este control de fronteras es lo que permite pues, que surjan las mafias, que surja el tráfico, que por cierto, trata y tráfico tampoco es igual porque hay una delgada línea. La trata tiene tres componentes, que es captación, coacción y engaño. Pero muchas de las personas no somos ni engañadas ni captadas, simplemente decidimos ir. Esto que lo hacemos en mi país no lo puedo hacer por el estigma, por muchas razones, y prefiero migrar. Ahora mismo, muchas mujeres que hemos ejercido el trabajo sexual aquí en España, viendo la criminalización y con los papeles ya, con el pasaporte rojo europeo, ya puedo viajar a otros países a seguir ejerciendo trabajo sexual. ¿Y qué pasa con estos países que tenemos cerca? Tienen una legislación en materia de prostitución que tampoco nos gusta al movimiento pro derechos feminista, que es el cual yo milito. Tampoco nos gusta. ¿Por qué? Porque se legisla en materia de prostitución siempre con una visión de favorecer al empresario y no a la trabajadora. Entonces, pero claro, preferible eso, muchas compañeras dicen preferible eso, pero puedo trabajar, pero no es el tipo de legislación que nosotras como putas feministas queremos. Nosotros tenemos siempre en nuestra mente un referente que es el modelo pro derecho neozelandés, que pone en el centro los derechos de las trabajadoras sexuales antes que la patronal, que es lo que está pasando en legislaciones alemanas, en la legislación holandesa, que afortunadamente también que lo tenía Bélgica, pero ahora en Bélgica han abrazado pues, el movimiento pro derechos de Nueva Zelanda, pero lo están haciendo, o sea, lo han adoptado y vamos a ver que se cuece allí. Y es lo que le decimos cuando nos hemos reunido las asociaciones, los colectivos de trabajadoras, nos hemos reunido con diferentes políticos y entre ellos hasta con el Ministerio de Igualdad del gobierno, donde les decimos que para legislar se tienen que escuchar. Nosotras somos sujetos, no somos sujetos de estudio, ya dejamos de ser sujetos de estudio, ahora somos sujetos de derechos y estamos allí dando la patada. Tanto es así de que este martes nosotras, las putas callejeras, estamos convocando a todas las trabajadoras sexuales de todos los sectores para ir precisamente a protestar en el Congreso, porque hoy día casualmente se están debatiendo y estos días se están debatiendo una ley abolo prohibicionista donde paradójicamente, por un lado, hablan sobre una ley del consentimiento de las mujeres y sin embargo para las putas no hay consentimiento. O sea, eso es lo más perverso y que no calza dentro del feminismo. O sea, y nos quedamos perplejas cómo el movimiento feminista que siempre lo abanderan los partidos de izquierda, el abolicionismo se comadrea con la extrema derecha si hace falta para sacar adelante su proyecto. Entonces yo desde mis carnes, viendo toda esa demonización, cómo quieren decidir sobre mi cuerpo, sobre a quién meto en mi cama o en qué cama voy yo a meterme, ¿no? Vemos de que en realidad todas estas políticas que se hacen, yo las catalogo como putofobia, porque no van tras de lo que dicen decir que van a luchar contra la mafia, que van a luchar contra el proxenetismo, cuando en realidad nosotras nos estamos dando cuenta que van en contra de las mujeres que trabajamos independientemente, o sea, en contra de la prostitución autogestionada, contra ellos es que van, porque en la calle desde el 2015 ya está prohibido. Eso no significa que nosotras no estemos yéndonos a parar. Nosotras acudimos todos los días a trabajar en el polígono de Villaverde.
pero sabemos de que cuando la policía nos quiere machacar, tienen una ley desde el 2015 que es la ley Mordaza, donde nos prohíbe y multa a nuestros clientes. Pero ahora ya, como eso ya está controlado, pues eso ya está legislado. Ahora van a las compañeras que alquilan unas habitaciones para poder atender. O sea, y es tremendo, ¿por qué? Porque rescatan una ley franquista del franquismo, que es la tercería locativa del 73, y la ponen en vigencia. Entonces nosotros decimos, ¿qué clase de feminismo es este? O sea, que no ayuda a las mujeres, sino que va en contra de las mujeres. Mm. Es un feminismo farisaico, es un feminismo del poder que está allí. Entonces, ¿quién le hace el juego al patriarcado? ¿Quién tiene privilegios? Entonces, ellas entienden de que la elección sobre su vida, sobre su cuerpo, lo tienen que tener ellas, pero las mujeres migras, no. Y ahí les vemos que incluso están en contra hasta de la ley trans, que ahora mismo está en efervescencia, y cómo ponen las trabas para no darle derecho a la trans. Porque la ley no nos puede gustar, esa ley. Pero una cosa es que no nos guste una ley, y otra cosa es prohibir a los cuerpos y cuerpas decidir cómo quieren ser, cómo quieren vestir, cómo quieren vivir. O sea, vemos otra vez ese esencialismo, ese biologicismo, como otra vez está allí. Y no es más que una reproducción del poder, reproducción de lo que ya hace el patriarcado. Entonces, ¿dónde está la liberación feminista? Yo creo que solamente la quieren para una élite nada más. Por eso es que decimos de que el abolicionismo, en realidad, o sea, como movimiento feminista, es un feminismo de clase, donde las mujeres, los cuerpos y cuerpas, las mujeres racializadas, las pobres, las migras, las negras, las trans, allí no tenemos cabida. Bueno, que podemos decir que os hacen la cama sin contar con vosotras y encima con unas sábanas para amordazaros, ¿no? O sea, podría ser como una imagen de una cama que no cuenta con vuestras cuerpas ni con vuestros deseos. Y aún así también insisto, como Gonzalo, que hay resistencia, hay deseo y hay placer de buscar otras camas. Y eso también se nota en... Hay colectividad y en tu discurso hay búsqueda de otras posibilidades de estar, de acomodarse, de dejar entrar y de negociar quién entra y quién sale en la cama. Bueno, al hilo de lo que has contado, me gustaría preguntarle a la Pacha Queer que si hay cama para tanta gente, que camas de placeres hay, gestiona, produce, realiza, construye la Pacha Queer en Ecuador. ¿Qué otras camas de satisfacción, de placer, están vivas, está haciendo la Pacha Queer en Ecuador para resistir, ¿no? Para gestionar el placer, para potenciar los placeres de los cuerpos sexodisidentes? Sí, bueno, yo creo que también pensando mucho en esto de los feminismos y de cómo también de alguna forma creemos que esto es parte de este engranaje de normativización, de normalización, digamos, es decir, cómo estas herramientas han sido apropiadas justamente como para siempre ponernos en esta disputa de lo que se hace bien y lo que se hace mal, de quién es correcta, quién está incorrecta, y de mantenernos en esta línea del binarismo, que yo creo que no solamente se hace a través del feminismo, sino a través, pues, de los feminismos, sino de muchas otras pedagogías, doctrinas, que tienden a ser disciplinarias finalmente, ¿no? Que tienden a ser, de alguna forma, pues, normativizantes también, ¿no? Y que nos cortan un poco estas camas deshechas, estas camas mal tendidas, estas camas sin una pata, estas camas que no siempre son cuadradas, estas camas que también yo creo que, bueno, pensándonos un poco la cama como territorio, también muchas veces estas camas heredadas, estas camas que no son nuestras, ¿no? O sea, nos pensamos también en estas camas que pues de pronto, pues, estoy sosteniendo una cama que no soy yo y que de pronto pues se me dio a mantener o no sé, que,
que simplemente está ahí per se, ¿no? Y que son también estas camas que responden a una heterosexualidad obligatoria. Y ahí es donde nosotras pues volvemos a señalar también como este régimen genocida para nosotras, ¿qué significa la heterosexualidad obligatoria? No, que significa el replicar estas camas como si estas camas nos sirvieran a todo el mundo. Como si de pronto no hubieran personas que preferimos dormir de pie. O que preferimos simplemente no dormir. O preferimos utilizar estas camas no solamente para el placer, sino para, pues, no sé, el intercambio de conocimiento, el intercambio de alimento, el intercambio, bueno, no sé, de muchas otras cosas que no necesariamente son relacionadas al goce, al placer y al deseo. Pienso también mucho en estas camas compartidas, ¿no? Decíamos al inicio de esta sesión, antes de conectarnos con toda la munda que está por ahí, regada, que está mirando esta conexión intergaláctica, transfronteriza, obviamente, que además amo mucho porque estamos muy, amo mucho esta como esta palabra equa, ¿no? La ecuatorianidad, la línea ecuatorial, amo mucho. Recuerdo que de niña siempre me perdía mucho porque hablaban de una línea ecuatorial y yo decía, bueno, pero debe ser que Ecuador es muy importante, que de hecho han puesto una línea en su nombre, ¿no? Y siempre me, bueno, yo creo que obviamente después cuando fui grande me di cuenta que era por travesti que me sentía especial, pero pues de niña pensaba que era por la línea ecuatorial. Pero bueno, yendo a esto de la cama compartida, como decía al inicio de esta sesión, antes de que nos conectáramos en vivo, era esto de, por ejemplo, esta mutación, este desdibuje de la individualidad, de cómo nosotros podemos pensarnos también en tener, por ejemplo, en esta palabra de decir, quién entra a mi cama, ¿no? O sea, pensarnos en mí como una propiedad y también quitarle de ese espacio, pensarnos de que esta cama no va a ser más mi propiedad, no es de hecho una propiedad, ¿no? ¿Y por qué no pensamos que hay una cama amplia que, pues, como tú decías también, hay cama para tanta gente? Yo creo que sí. Yo creo que cama sobra. ¿Qué pasa? Que es que, pues, justamente nos hemos delimitado o nos quedamos en esta cuestión de decir mí, de poner este límite de la propiedad privada y, pues, de que obviamente somos expulsadas de las ocupas, somos expulsadas de los parques, de los espacios públicos, pensando que son privativos, pensando que son espacios que no nos pertenecen también a nosotras. Y cómo también nosotras podemos mutar las relaciones sexoafectivas, como decíamos también en parte al inicio, ¿no?, de esta interlocución, de cómo nos pensamos otras mundas, cómo nos pensamos otras camas, desde la mutación, desde la transformación. A mí me encanta mucho esta palabra mutante porque yo misma me creo una mutante, ¿no? Porque yo creo que el ser una travesti me da a ser mutante. O sea, me da como pensarme en, bueno, ya no, de alguna forma creo que me alegra ya no ser más de esta humanidad, y no esta humanidad en el sentido terrenal, sino de pronto esta humanidad en el sentido cósmico, ¿no? En el sentido de pensarnos que, por ejemplo, esta voz que tengo ahora no necesariamente me corresponde a mí como propiedad, sino que también está interlocutando, están hablando otras brujas, otras cuerpas, otras travestis a través de mí en este mismo momento. Y pensarnos entonces también cómo así vamos desdibujando todo este mundo que no hemos creado, porque sería, yo creo que si nosotros nos diéramos la oportunidad de crear un mundo, les aseguro que no sería este. No sería para nada este en el que vivimos. Pero ¿qué pasa? Que pues obviamente esa oportunidad no se nos da, ¿no? Y ahí pienso nuevamente pues en la hermandad, ¿no? Pero no esta hermandad judío-cristiana, no esta hermandad de que pues somos hermanas porque somos de sangre o somos hermanas porque de alguna manera tenemos esta fraternidad, que además de esta palabra horrenda de la fraternidad corresponde al padre también. O sea, definitivamente hay que ir y quemar la Real Academia de la Lengua, bueno, junto con toda la monarquía que ya se está quemando de a poco, pero pues que definitivamente hay que acelerarle un poco el fuego. En todo caso, sí decir que en eso, por ejemplo, yo sí le apuesto mucho a desdibujar las relaciones sexoafectivas. Entonces, por ejemplo, nosotras tenemos una hermandad con mi misma hermana La Coca, somos hermanas, somos amantes, somos pues de vez en cuando madre e hija, de vez en cuando primas, de vez en cuando, pues muchas somos multirelacionales, y yo creo que todas las personas experimentamos eso, pero nos hemos dejado o hemos pensado que debemos encasillarnos en una sola cama,
¿no? Porque pues obviamente cuando vos vas al mercado también es la única que encuentras. Entonces yo también me pienso cómo una puede pensar en otra forma de habitar una cama, un espacio, un territorio, un placer, un deseo, una disidencia incluso, una rebeldía, si cuando vos sales de afuera es lo único que se presenta. ¿Qué nos ha tocado a nosotras al ver que no encajamos en esas camas? Dibujar la propia. Crear nuestra propia cama, ¿no? Imaginarnos que podemos también construirla por nuestra propia mano. Y de hecho ni siquiera tanto construirla porque ya de hecho está construida. Yo creo que nada más rearmarla. Creo que ser más astutas porque de pronto también es mucho achaque esto de que una, ¿sabes? De esto de hacerlo tú misma, de que también yo creo que a veces es mucha carga, ¿no? Yo creo que lo que debemos más evitar las personas hoy en día es evitar las cargas. O sea, como ya nos han hecho cargar una cruz por décadas, nos quieren hacer cargar cualquier cosa definitivamente, por lo menos liberar un poco de espacio, ¿no? Y yo creo que dentro de eso también, pues obviamente la carga sexoafectiva, la carga emocional que implica esto, la carga que hemos visto cómo nuestras familias se han hecho, nuestras familias que además han sido núcleo de violaciones, pues no sé, eternas, permanente, justamente pues cuna de estas violencias que ahora experimentamos, que son exponenciales a lo social, pero que nacen justamente a raíz de esta connotación. De una sola forma de relacionamiento sexoafectivo dado por una sola forma de ser familia, una sola forma de tener educación, una sola forma de tener acceso, que bueno, luego vamos a hablar a la salud, una forma inclusive de estar aquí haciendo esta sesión, cuando deberíamos, no sé, estar de pronto pues de espalda, de frente, no sé, mostrando algo, ya que nos vestimos tan lindas, pues por lo menos mostrar algo, ¿no? Pero sin embargo, estamos también replicando esta imagen que tengo en mi pantalla, que la he visto decenas de veces en este mundo pandemónico que vivimos ahora. Pero sin embargo, es esto, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, más allá como de lanzar, o como digamos, no sé, decimos acá, como de inventar el agua tibia, creo que es más bien momento de tomarla. Como ya la tenemos ahí, es momento de tomarla, de momento de probar, de saborear. Y decir, bueno, ¿de qué forma cuando alguien nos pregunta, pero bueno, mira, yo tengo una vida heteronormativa o una situación de consumo del capitalismo o de cualquier otra forma o de religión, de creencia, una que le puede decir, bueno, pero es que experimenta, ¿me entiendes? O sea, experimenta y más que nada, no solo experimenta, sino que yo creo que reconoce tu propia experiencia. Y yo creo que ahí vamos a la parte política. Que cuando una dice que cómo hacemos, que cuando, yo creo que cuando una va a entender que por qué decimos que las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, las relaciones de todo tipo son políticas, yo creo que son políticas porque una las hace a su manera. Y ahí se hace política. Solo se puede hacer política cuando una lo hace algo a su manera. Porque esa es la política propia. Y en esa política propia yo creo que no hay, yo creo que no hay pierde. Yo creo que no hay pierde porque definitivamente estamos primero siendo de alguna forma, ¿cómo diría? Como recíprocas con una misma, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, si yo no me siento cómoda, que me pasó a mí, yo no me siento cómoda habitando esta corporalidad, esta identidad que se me fue dada desde chica, de que tengo que comportarme de un modo, de que tengo que ser de esta forma, de que tengo que hablar de alguna forma, y que luego además de grande fue peor. De grande fue peor porque de repente cuando me fui travesti, tenía que comportarme de otra forma peor todavía, tenía que encajar en ser femenina, en estar siempre maquillada como puerta, en mostrar la cintura al máximo nivel de estrechez, como para ser aceptada también en estos círculos de juicio y también de permisividad, ¿no? De qué cuerpos, de qué existencias estamos permitidas o no. Y que bueno, finalmente pues ya ahora vivís por suerte y por eso pues ahora ya puedo sonreír cuando hablo de esto, porque pues obviamente ya me importa nada, y yo creo que ese es como el clímax del pensamiento moderno, que yo creo que logramos, babies, llegar al nirvana en estos días cuando nos importa todo una mierda. Porque realmente, cariñas, hay que llegar a eso. Porque nos meten tanta cosa en la cabeza de que una tiene que estar con el bigote así, con el maquillaje acá y con esto así, como para poder existir en este mundo y en esta sociedad. Y yo creo que lo que más nosotras hacemos es lo contrario. Y yo creo que esa es el poder, esa es la valentía, esa es la fuerza que tenemos. Y reconocernos también, yo creo, en esas pequeñas
como incluso ahora que no sé ya ni siquiera cuál era el punto al que iba, pero reconocernos también en esas pequeñas divagaciones, divacagaciones, como dice mi hermana que también nos está escuchando y que le mando un abrazo de cula, esas divacagaciones, reconocernos en esas divacagaciones y saber que eso es parte de lo que somos también, que no somos de esa perfección, que no somos de esa normalidad, y abrazar eso nos permite, babies, yo creo que solamente cerrar los ojos y dejar que pase. Dejar que suceda, dejar que, digamos, nos abrace la anormalidad, nos abrace la monstruosidad, nos abrace la incorrección, nos abrace esta monstruosidad que yo creo que todas habitamos. Porque de pronto yo me maquillo como puerta y soy travesti y hago esto, pero pues nadie sabe lo que cada una hace en su intimidad. Como dice la hija de perra, ¿no? Esta fabulosa chilena travesti, vos te sacas un moco, vos te sacas los pelos de la ceja. ¿Quién sabe lo que haces en tu intimidad? Finalmente eso es asunto tuyo. Pero nos queremos también meter ahí, y es ahí donde decía justamente la Coca, que me parece súper bacán lo que dijo al final de su audio, la parte íntima, ¿no? Que definitivamente en el mundo que vivimos, creo que lo que menos tenemos es intimidad. Pues retomo eso, muchas gracias. Retomo lo que dice la Coca y lo que acabas de decir tú para preguntarle a Natasha. ¿Qué cuerpos hacen camas diferentes? O al contrario, ¿qué camas necesitamos para que haya otros cuerpos deseantes? ¿No? Ay, qué pregunta. Me encantó escucharles y lo que estaba pensando es que para mí ciertamente la cama es un espacio de resistencia, ¿no? Como que es un espacio que primero siento que hay que limpiar y ensuciar constantemente, ambas, como un ejercicio activo. Porque la cama en parte es un derecho, pero ningún derecho es un territorio adquirido, ¿no? A veces creemos que ganamos ciertos derechos en algunos lugares, pero son temporales, porque son mientras alguna entidad de poder nos quiera dar ese derecho, como está pasando ahora acá en Estados Unidos, luego de que se derrocó Roe. Y creer que se haya derrocado Roe, para quienes portamos un útero, no está vinculado a lo sexual, sí está vinculado a lo sexual. ¿Cómo es posible? Mira, yo soy pluritodo. Y ser pluritodo es por momentos no entenderse, por momentos cargar mucha disforia, por momentos sentís que entendés todo y tenés que volver a empezar constantemente. Por eso digo esto del ejercicio, ¿no? De limpiar y ensuciar, porque a veces nos encontramos limpiando, necesitando quitar esas cosas que nos ponen y que no sabés que las estás replicando, y por otros momentos ensuciando todo el terreno. Porque hasta cuando replicamos nuevas normas de nuestra querida comunidad, también estamos replicando algo de lo que consideramos. Mirá, acá en Nueva York, además de que la pluralidad es muy cotidiana, yo siento que una de las nuevas maneras de generar resistencia sexual es a través del amor y la compañía. Porque podemos intercambiar fluidos, podemos cogernos, podemos hacer de todos en camas, en la calle, en clubs, en donde sea, pero nos falta mucho amor. Entonces cuando nos falta amor, cuando nos falta abrazo, cuando nos falta un compañero o una compañera que nos venga a hacer cucharita, simplemente eso, y te terminás cogiendo a alguien porque en realidad querés amor, y cuando se va, o te vas, o decís, uy, al final no era esto lo que yo quería. ¿No? Entonces, como en el consumo de la materia viva, como en el consumo de los cuerpos, a veces, porque es una manera de decir, bueno, al menos estoy consumiendo, estoy viva, al menos soy una persona deseada y deseante, y que puedo generar algún tipo de intercambio, pero en realidad lo que quiero es un mimo, un abrazo, ¿no? La familia construida, pero que acá en Nueva York es todo el mundo está, se va, vuelve, nadie es del todo permanente. Para mí la cama es un territorio en constante disputa, y también muchas veces es un lugar para estar a la defensiva, porque en la pluralidad a veces una está muy expuesta y no sabes a quién estás metiendo.
Y creo que a todas nos ha pasado, o bueno, hablo por mí y por mis hermanas, yo no conozco a ninguna de las cercanas, ¿no?, que no haya sido sobreviviente de abuso. Y abuso hasta la comunidad queer. Y eso no se habla. Muchas veces se cree que porque todas somos parte de una comunidad, estamos no expuestas, o vamos a tener un intercambio seguro, un intercambio pactado. Y esos intercambios muchas veces, aunque se pactan y se establecen reglas, así y todo, hay abuso de esas reglas, hay abusos múltiples. Y eso es algo muy jodido, porque muchas de nosotras, al buscar esos intercambios, además de lo físico, estamos buscando otra cosa. Aceptación, estamos buscando un espacio de comunión, no es de lo cristiano, sino de comulgar. Y cuando hay un abuso, ese abuso es mucho más allá que un abuso de la cama, ¿no? Es un abuso en todo sentido. Yo creo que todavía tenemos muchísimo para revisar y revisar en nosotras mismas, en nuestra intimidad, en también lo que nos damos de manera individual. Yo intento eso constantemente, ¿no? Como que me doy a mí en la soledad y experimentar otras cosas no normadas, no patriarcales, no tan capitalistas de lo que me estoy autodando constantemente. A mí misma inclusive, conmigo sola. ¿Qué consumo? ¿No? Si estoy viendo porno o qué, o a quién deseo, cuál es la imagen que estoy deseando de la otra persona, o cómo me construyo también como persona deseante, ¿no? Porque hasta inclusive en esa foto que a veces consumimos y le damos like, bueno, ¿cómo es esa persona? ¿A quién nos estamos permitiendo desear o consumir? Porque, bueno, también a raíz de la pandemia yo creo que mi cama se ha vuelto un espacio virtual y he consumido muchísimo también desde la virtualidad, y desde el sexo virtual, y desde el sexo telefónico, desde el sexo por video, otro tipo de sexualidades, por mucho miedo también a los contagios, ¿no? Como también me he ido al otro extremo, a, bueno, no me importa nada, a que esto sea una comunidad de microorganismos, y a también habitar desde ahí, ¿no? Y bueno, que viva el más fuerte. Por eso digo, vuelvo a lo que dije antes, creo que es limpiar y ensuciar. Muchas gracias, Natalia. Sí, muchísimas gracias. Nada, que nos queda poco tiempo, Pablo, para... Queda casi nada, ¿no? Pero bueno, han sido exposiciones largas, pero también todas tenían como muchísimos matices y habrían muchísimos temas, ¿no? Que no era muy difícil de cortar, ¿no? De interrumpir. Sí que hay algo en relación a esto último del que hablas de los abusos, pero que me gustaría relacionar con la idea de los cuidados, ¿no? De cómo nos cuidamos las unas a las otras y cómo en relación a las prácticas sexuales nos enfrentamos a dos polaridades, ¿no? Dos polarizaciones. Por una parte, aceptar o asumir la liberación sexual, pero sin que esto se convierta en un consumo de los cuerpos, ¿no? Sin límites, ¿no? O sin límites del respeto o que puedan llegar al abuso, pero por otro lado tampoco caer en una represión o reprimirnos por el puritanismo, ¿no? Que, ¿cuáles son esas tensiones que se pueden generar en nuestras prácticas sexuales y cómo acudir a los cuidados? Y hay otra cuestión de la que has hablado y que conecta con esta cuestión de los cuidados, tiene que ver con las cuestiones de la salud sexual, ¿no? Y ahí, bueno, por usar el término pandemónico que me ha encantado, que nos decía la Mota, ¿no? Vivimos en un momento o en un mundo pandemónico, ¿no? La pandemia del VIH sigue activa y en lugares como en España se está negando la medicación a cierto tipo de sujetos, especialmente a sujetos migrantes, ¿no? Que se les está negando la medicación con todo lo que tiene de ataque contra los derechos humanos y contra la salud pública, ¿no? Un atentado bestial contra la salud pública. Pero más allá de eso, la pandemia o la pandemónica del COVID, ¿no? Suscitó o generó más control sobre los cuerpos, más control biopolítico por parte de los estados de los cuerpos. Y hay una tercera pandemónica que ha aparecido recientemente, como es la viruela. La del mono.
la del mono, que además vuelve cargada de nuevo con matices racistas, ¿no? Porque vuelve a ser una pandemia que viene de África y que de alguna manera trae toda esa carga racista y de culpa colonial, ¿no? Que vuelve a estigmatizar a un cierto tipo de sujetos, ¿no? A sujetos racializados, y encima todo lo que implica o lo que ha implicado de estigmatización de la comunidad en los medios de comunicación o incluso por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ha llegado a declarar, bueno, como las personas homosexuales o los gays, en concreto hablaba los gays, ¿no? Otra etiqueta que encaja, encasilla y estigmatiza, eran promiscuos y esa promiscuidad generaba ponía en riesgo la salud pública. Entonces, más allá, como tenemos muy poco tiempo, 9 minutos, y aún así nos gustaría dar paso a por si hubiese alguna pregunta, y ya invito a la gente, si tiene algunas preguntas, que las vaya colgando, así interrumpimos o hacemos un debate mucho más abierto aquí. Si de manera breve nos podéis contar o hablar o responder o aproximar a estas cuestiones de la salud sexual desde vuestra experiencia. Probablemente de una forma muy breve, no sé si todas vamos a tener tiempo a hablar o bueno, darnos o alguna práctica de cuidados. Quizá podríamos hablar de esto, alguna práctica de cuidados que no haya sido simplemente la negación, ¿no? o la represión de mantener prácticas sexuales, ¿no? Que creo que es algo que nos ha podido pasar recientemente con las distintas pandemias. En Guinea, el contexto de Guinea es más difícil porque las personas LGTBI no tienen un acceso a la salud pública, sobre todo las personas trans, que muchas veces se les quita del hospital a patadas y tal, y dicen que se vaya a su parque. Es complicado en tiempo de COVID, cuando se restringieron las medidas, muchas personas LGTBI pasaron hambre porque no tenían nada y no podían acceder a todos los servicios, tal como toda la población. Es cada vez más complicado, y sobre salud sexual hay poco conocimiento. De hecho, la asociación está haciendo cursos constantemente sobre ese tema, y la verdad es que hay mucha precariedad y mucha carencia de formación, de recursos para poder, ¿no?, informar a la gente, sea de la misma comunidad, sobre ciertos aspectos sobre salud sexual. Y la salud es complicada en Guinea a nivel general, y más complicada para la comunidad porque no tiene acceso a ella, y así en las entidades públicas se les quita, se les echa, no se les da nada. Hay mucha gente que tiene ITS y que no se trata, y esto pues no se comenta en otra parte porque el sistema así está confeccionado para excluir a esta población. Sí, yo también quería sobre eso solamente como aportar un poco, pues, de la mano, que el tema también para nosotras ha sido mucho con esto de infecciones o de virus, el afecto. O sea, creemos que esa ha sido una herramienta que nos ha servido mucho, recurrir al afecto, al cariño, a la confianza, al amor, como decían también antes, porque creemos que justamente eso es lo que se intenta siempre con estas intenciones sistemáticas de dominación o de sometimiento de la población, como fue el COVID. Hay que recordar que la pandemia no fue algo que operó de la misma forma en todos los territorios de la munda. Hay que recordar que en Suecia, en Suiza, la gente ni se vacunaba. La gente que tenía COVID le daban un certificado de inmunidad para no vacunarse, porque obviamente son países donde no se obligó a la vacunación, como fue acá en Latinoamérica. En Ecuador, por lo menos, hubo una especie de militarización respecto del COVID, donde todas las personas tuvimos que ser vacunadas por fuerza, por obligación, porque ni siquiera podías entrar a un centro comercial o ni siquiera podías entrar a un transporte público. En Colombia, por ejemplo, el tema del COVID se manejó de una forma elitista, donde solo las personas que tenían dinero podían acceder a la vacuna. Entonces,
definitivamente el tema del COVID ha sido una cosa que nos ha sobrepasado, que también nos ha hecho repensar el tema de los cuidados de los afectos colectivos y que también para nosotras, digamos, igual que el VIH, que por ejemplo ahora no resulta más que un gran negociado de estas grandes farmacéuticas mundiales, donde ahora te venden también el PrEP como una condición de preexposición, es decir, que todas las personas tengamos que tomar una pastilla, o sea, ya no les bastó con el negocio de mantenernos enfermas para darnos la pastillita de todos los días durante toda la vida, sino que ahora nos quieren vender la pastilla a todo el mundo para que no nos contagiemos, ¿no? Entonces, esto definitivamente responde a un consumo masivo, terrorífico, horrendo, que obviamente repudiamos totalmente y que yo creo que si seguimos con cuidados desde el afecto, porque el afecto no solamente quiere decir abrazarse, el afecto quiere decir ser honestas, ser transparentes, ser confiar también una en la otra y ser abiertas en la información. Si nosotros tuviéramos, como decía Gonzalo, la posibilidad de decirnos, mira, yo tengo esta condición o lo que sea, y no solamente respecto de ITS y de cuadros o diagnósticos de contagio sexual, sino en toda nuestra vida, que a mí me gusta mucho el dulce, que a mí me gusta mucho la sal, en eso sí podemos hablarlo abiertamente, pero decir, mira, que a mí me he pegado un sífilis y que lo he tratado, que ya no tengo nada y que estamos todo bien, pues nos cuesta mucho. Entonces yo creo que ahí también viene de nuevo reunirnos en esta hermandad, que de nuevo decía, no de la judeocristiana, sino de la jauría, como perras en rabia. Bueno, también comentar que nosotras acá en los tiempos de la pandemia muchas no salimos a trabajar y otras que tenían que verse obligadas a salir a trabajar. Una cosa tremenda porque compañeras que trabajan en pisos, en clubes, la pasaron muy, muy, muy fatal porque los pisos cerraron y expulsaron a las compañeras. Una de las cosas tristísimas que sucede en el territorio español, que es una realidad dentro de lo que es el trabajo sexual, es que la mayoría, como somos de origen migrante, ejercemos el trabajo sexual, somos de origen migrante, trabajan en estos pisos, pues resulta ser de que estas compañeras viven en esos pisos donde trabajan y están haciendo plazas de 21 días de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, y no tienen un sitio donde vivir. Y cuando vino la pandemia, se quedaron, pues, se puede decir, a los pies de los caballos, porque muchas fueron expulsadas de estos lugares, muchas fueron, mientras nos decían que teníamos que confinarnos, a estas mujeres se las llevaron y las echaron, compañeras trans. Yo recuerdo que sobre todo, que no tienen papeles y que utilizan estos pisos para poder trabajar, porque la calle como está controlada, la calle está perseguida. Entonces una persona, una mujer que trans que no tiene, o una mujer sí, da igual, migrante que no tiene regularizada su situación, pues es carne cañón para ir a los CIEs, que son estas cárceles que le recomiendo, y luego ser expulsada. Entonces, ¿qué pasó? Que los dueños de los clubes a las mujeres las cogieron y las dejaron encerradas. Y se tuvo que hacer desde el sindicato, otras del cual yo también milito, y las apetras, y muchas, hicimos Profondi, hicimos bancos de alimentos para ayudar a las compañeras a que puedan recibir unas ayudas, y paradójicamente este gobierno nos había dicho que ninguna mujer en contexto de prostitución o prostituida, como nos llamaron, ahí sí nos pusieron en los medios, ahí sí nos etiquetaron como trabajadoras sexuales, íbamos a recibir las ayudas, que íbamos a tener el ingreso mínimo vital, y todo eso fue una falacia, fue una mentira, porque no ha llegado, y pusieron muchas trabas y unos filtros para que se hiciera imposible cumplir con todos los requisitos que pudieran acceder a esta ayuda, y muchas de las mujeres trabajadoras sexuales no la tuvimos. Pero nosotras volvimos otra vez lo que hicieron nuestras putas madres en la época del VIH, pues utilizar el condón, el preservativo, en sus trabajos, o sea, que llegó a ser una herramienta. Fuimos siempre las mujeres, las trabajadoras sexuales, las que utilizamos el condón y lo trajimos como una herramienta más de trabajo. Y hoy en día, pues, cuando comenzamos a pararnos, cuando comenzó a abrirse ya los espacios, acudíamos sobre todo a las putas callejeras, a los polígonos, con nuestra mascarilla y
algunas trabajamos y otras compañeras pues se lo sacaban porque no podían mostrar su rostro a la hora de hablar, era dificultoso. Entonces, ¿qué resulta ser? Que las que pudimos acceder a las vacunaciones lo fuimos y gustosamente, ¿por qué? Porque era nuestra papeleta para seguir trabajando. Hubieron muchas asociaciones que lo que nosotros llamamos la industria del rescate, que no es más que todas estas ONG que viven y se lucran de cómo es de la pobreza y de la exclusión, que ayudaron en cierta manera a compañeras pues, que no tienen papeles a que pudieran accederse a las vacunas. O sea que se abrieron centros especializados para atender a estos grupos de migrantes sin papeles y de hecho ahí metidas pues, en el colectivo de trabajadoras sexuales. Ahora pues viene lo de la fiebre del mono, pues más de lo mismo. La comunidad migrante tiene que buscar ciertas asociaciones para que le den pues, una cita, le programen una cita y poder acceder a esa. Pero ahí estamos las putas resistiendo, ahí estamos las putas haciendo, esquivando el cuerpo, todas las bofetadas que nos tiran encima, pero para poder sobrevivir y subsistir. No quiero paralizar porque hay una compañera que también tiene que hablar. Estamos ya fuera del tiempo, Natacha, no sé si quieres como aportar algo para cerrar. Bueno, creo que un poco lo dije y en realidad mi método es parecido al de Pacha. Es desde el generar felicidad, es el de intentar elegir compañeros a quien yo deseo. Entonces eso produce mucha oxitocina en el cuerpo. La oxitocina eleva las defensas. Muchas veces hace que no nos contagiemos. Pero en realidad la base es la comunicación, es hablar. Es lograr poder tener algún tipo de acceso a la salud y el autocontrol, ¿no? El autochequeo, la autorrevisión del propio cuerpo. Si no conocemos nuestro cuerpo, no vamos a entender lo que hay, lo que sucede. Pero en realidad, todo el tiempo estoy intentando acceder a nueva información y aprender porque los condones que hay no nos protegen de nada realmente. No. Y menos de los nuevos sistemas de sexualidad, ¿no? Como pensar en el condón es pensar en una sexualidad genital y hay otros modos de sexualidad mucho más variables. Bueno, y es entrar como en otra discusión enorme, pero bueno, creo que todo el tiempo estamos generando nuevas maneras de protegernos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por esta apasionante sesión. Y nos vemos en la siguiente, justo dentro de un mes. Sí. No sé, Fefa, si quieres decir algo para el cierre. Nada. Muchas gracias. Ha sido muy interesante, muy apasionada. Estoy con ganas de ya hacer la siguiente. Estáis invitadas y todas las personas que nos han estado viendo, escuchando, que no les vemos aquí en la pantalla, también darle muchas, muchas gracias y buena vibra desde Madrid para seguir juntándonos. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a todas. Chao, chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Placer.